Oh, cariño, anda, vámonos. Susan, no me oyes. Vámonos. No, tía Cora. Quiero quedarme con mamá. Ya sé que estás triste, pero no puedes quedarte aquí. Vas a ponerte enferma, vamos. Vámonos a casa. No quiero ir a mi casa. Quiero ir a la tuya. Está bien. Mi casa será la tuya hasta que cumplas la edad de heredar todo lo de tu madre. Anda, vamos al coche. Vamos, Susan, tenemos que irnos. No quiero irme de aquí. ¡No quiero, no quiero! ¡Susan, Susan, vuelve! Haciendo aquí. ¡No! ¡Mi cabeza! ¡No! 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 ¡
llevado a tu sobrina desde que era un bebé. Su comportamiento ha sido absolutamente normal en todos estos años, Cora. Créeme, Susan es una persona como las demás. Escucha, Simon, lo sucedido a mi hermana y a toda la familia Nomad no son imaginaciones mías. Este es el diario de mi padre. Durante años he estado en la duda de enseñárselo a alguien. Incluso a ti. Es la historia de mi familia. Ahora quiero que lo leas. Estoy enterado de la superstición y mitología que rodea a tu familia, Cora. Tienes una gran imaginación, pero yo me baso en la realidad. ¿Te da miedo leerlo? La familia Nomad. Simon, siempre has estado dispuesto a ayudarnos. Sabes que sigo estándolo. Siento mucho cariño por Susan. Dime, ¿qué es lo que te preocupa, Cora? Susan está empezando a comportarse del mismo modo que su madre poco antes de morir. ¿Te das cuenta de que vienes a verme con esa misma angustia cada vez que llega el aniversario de la muerte de tu hermana? ¿Cada vez que Susan visita la tumba de su madre? Escucha, Cora. Susan ya es una preciosa joven. Está casada. Déjala vivir su vida. Ya es hora de dejarla volar. Christina Walker, en memoria de una amada criatura, 1960. Por eso, el demonio abandonó voluntariamente la corona de espinas, traspasó la frontera del límite del infierno y fue premiado con la posesión a perpetuidad de la primera hembra nacida de la familia que lleva el nombre de Nomad. Una vez dejado el mausoleo, los demonios vagan con la poseída y solo podrán volver a él y reunirse con los demás si interviene un primogénito que vuelva a unir al demonio con la corona de espinas. Sin olvidar que ninguna mujer llamada Nomad podrá penetrar en el santuario del mausoleo. Jonathan Nomad, 16 de agosto de 1682. Vuelve la realidad, ¿eh?
Hola, Ben. Siento molestarle, señor Farrell. No se preocupe. Solo quería decirle que volveré la semana que viene para recoger el resto de lo que he cortado. Estupendo, muy bien. ¿La señora Farrell no se encuentra bien? Sí, sí, está descansando. Entonces hasta la próxima semana, ¿eh? Gracias. Que pasen una feliz noche. Igualmente. ¿Sabes? Me parece que Ben te aprecia mucho. ¿Cómo te encuentras? Estupendamente. Creo que he tenido una pesadilla. Escucha, ¿por qué no vamos al club a tomar una copa y a bailar un rato? Oh, me encanta, cariño. Estoy lista, mi amor. Date prisa o nos quedaremos sin mesa. Me hace mucha ilusión salir esta noche. ¿Te gustó? Muchísimo. Estás maravillosa. ¿De veras? Démonos prisa. Tenemos mesa para las 8:30. ¿Qué la miras? ¿A quién? A ella. Miraba a la pista de baile. La estabas mirando a ella, no mientas. Es la última vez que me lo haces. Si me invitas a salir es para que me mires a mí. No sé de qué diablos me estás hablando. ¿Es que siempre hemos de estar con la misma historia de mierda? ¿Sabes por qué? Porque la historia de mierda eres tú. Salud. Susan, siento no tener más tiempo para salir a divertirnos. Pero en cuanto haya firmado esos contratos y el negocio esté listo, te prometo que nos iremos de vacaciones. ¿Qué te parece? No te preocupes, cariño. ¿Sabes qué? Tengo ganas de bailar. Pues vamos. Vamos. Señor Farrell, le llaman por teléfono. Perdona, enseguida vuelvo. Cariño, ven aquí. ¡Ay! ¡Suélteme! ¿Por qué no vamos a otro sitio, ¡Déjeme en paz! ¿Pero qué es lo que te pasa? ¿Tienes ya los contratos? ¿Están preparados? Está bien, salgo ahora para allá. Adiós. Bueno, mi amor. Los contratos están preparados y los clientes ya han llegado de Nueva York. Tenemos que irnos. Lo siento. Oh, no importa, cariño. Vámonos. Me apetece que me lleves a casa. Buenas noches y gracias. Ah, señor Farrell, ahora le traigo su coche. Está bien, toma el ticket. Siempre se me olvida. Gracias. A ti. Vaya juerga que nos hemos pegado, ¿eh? No puedo creer que vayamos a firmar esos contratos. Oh. ¿Qué le ocurre? No pasa nada, Oliver. ¿Es que no sabe caminar? Ya está bien, déjalo. No está bien.
Por Dios. ¿Qué pasa? ¡Vamos! ¡Salga de ahí! ¡No puedo! ¡Deprisa! ¡Deprisa! ¡No puedo! ¡Ayúdeme! ¡Empuja la puerta! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Dios, ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Rompa el cristal! ¡Rómpalo! ¡Dios mío! Tengo anotado pan, leche, huevos y fruta. ¿Hará falta algo más? Compra 4 o 5 guayabas. ¿Cómo se escribe? G, U... Compra un melón. Melón. Y unos cuantos filetes de ternera. ¿El señor Farrell come carne? Es para unos invitados. ¿Invitados? Que coman perros calientes. Él sí, anda, trae todo lo que te he dicho. Nada más, señora Farrell, ¿está segura? Pues me voy, no se preocupe. Cuando vuelva lo traeré todo. De acuerdo, Elsie. Y que disfrutes de tu descanso. Gracias, señora. Sí, ven. El señor Farrell está en casa. No, en la oficina. ¿Qué desea usted? Al fin, solos. ¿Qué ha dicho, Ben? El café. Qué bien huele. ¿No me daría usted una tacita? Por supuesto. No quería asustarla, señora Farrell. Tome. Cuando vuelva el señor, le diré que desea hablar con él. Está bien. Hasta luego. Hasta luego. Se la devolveré cuando haya terminado. ¿Le parece? Muy bien. ¿Se encuentra usted bien, señora Farrell? Llámeme Susan. Susan, me pareció ver algo como... ¿Quiere más café, Ben? No, yo... Entonces le sugiero que vuelva a su trabajo. ¿Está segura de no haber visto ni oído nada?
Esta mañana no me devolvió la taza. ¿Por qué no me ayuda a buscarla? ¿Dónde cree que la dejó? Me parece que es la pista de tenis. ¿Arriba? No. En el garaje. ¿Cómo no se me había ocurrido? Falta de imaginación. Venga aquí. ¿Qué quieres? ¡Uy, uy! Oh, me ha hecho daño. Ahora comprendo por qué su marido pasa tanto tiempo en casa. Yo he tenido muchas mujeres, algunas realmente buenas, ya me entiende. Pero usted, ¿qué diablos? Es superior a todas. Es terriblemente apasionada. ¿Qué? ¿Le apetece que lo hagamos otra vez? ¿Quiere que probemos algo nuevo? ¿Eh? ¿Está usted dormida? Yo no duermo nunca. Estupendo. Venga, dése la vuelta. Empieza de nuevo. Sí, ahora voy a empezar. ¿Susan? Cariño. Quería haber venido antes, pero... ¿Y él sí? Le di la noche libre para poder estar solos. Susan, nunca te había visto así. Es que nunca me había sentido así. Te quiero, mi amor. Demuéstramelo. Buenos días.
¿Por qué huele siempre tan bien? Es el bacon, cariño. No creo. ¿Con quién hablabas? ¿Cuándo? Ahora mismo, te oí desde arriba. Me pareció que hablabas con alguien. Si te refieres a mi amante, lo tengo en el armario. O sea que no quieres decírmelo. ¿Cómo no sé de qué me hablas? ¿Cómo quieres los huevos? Lo siento mucho, cariño, pero no tengo tiempo de desayunar. ¿Llegarás tarde esta noche? ¿Por qué no preguntas? Es que no me gustaría que me encontraras con mi amante. Échalo antes de que yo vuelva. Ah, hoy viene tía Cora. Estupendo. Salúdala de mi parte. Susan. Susan, ¿estás en casa? Elsie, ¿no hay nadie? ¿Dónde se habrán metido? Susan, ¿estás ahí? Contéstame. ¿Te importaría decirme qué es lo que está ocurriendo? Te he traído los documentos que me pediste. ¡Dios mío! ¡Puedo atenderte! ¡Susan! ¿Qué es esto? Hola, cariño. Siento llegar tan tarde. Son preciosas. No he dejado de pensar en ti en todo el día. ¿Qué tengo para cenar?
salmón al horno y a mí. Doctor Andrews, diga. Simon, soy Oliver. ¿Oliver? ¿Ocurre algo? Espera un momento. Simon, he de hablar contigo. ¿Sabes qué hora es? Se trata de Susan. ¿Qué le ocurre? ¿Está enferma? No, pero... Dios mío, ha sido espantoso. Vamos, tranquilízate y explícame lo que ha pasado. Estaba dormido, de pronto me desperté. Ella estaba sentada frente al ventanal. No sé cómo explicártelo, pero no era Susan. No sé quién es. Simon, escucha, sé que no son horas y siento mucho molestarte, pero es difícil que puedas imaginar lo que vi. Querría que vinieras ahora mismo. Escucha, Oliver, es muy tarde. Procura dormir, nos conviene a todos. Dile a Susan que venga a mi consultorio mañana a las 2:30, conforme. Está bien. Gracias, Simon. Buenas noches. Are you all right? Who are you talking to? Oh, it's just a wrong number. I didn't hear the phone ring. I got to it quick. I couldn't sleep, so I came downstairs to have a drink. Well, I'm sorry I stopped you. I'll clean it up in the morning. Why don't you come back to bed? You okay? Mm-hmm. Elsie, la señora Farrell aún duerme. Cuando baje, dile que me voy al despacho y que intentaré estar de vuelta a las 12:30. Espero una llamada. A lo mejor no la veo, señor Farrell. Hoy es jueves. Y los jueves por la mañana suele ir a la peluquería, como usted sabe muy bien. Bueno, prepárale un poco de café. ¿Quieres? No nos queda café, señor Farrell. Pues un té, querida. Puedes hacerle un té. Se lo preparo enseguida, señor Farrell, porque tal vez más tarde tenga que irme. Pero, Elsie, ¿qué dices? ¿No será tu hermana de nuevo? ¿Está enferma otra vez? No, señor Farrell. Es por asuntos espirituales. Está bien, Elsie, hablaremos de eso cuando vuelva, ¿conforme? Pero, señor Farrell... Después, Elsie, cuando vuelva lo discutiremos. Ahora cuida bien a Susan. Siempre lo hago.
Sí, pero hoy más que nunca. Ya hablaremos más tarde, te lo prometo. Está bien. Promesas, promesas, todos son promesas. No hacen más que prometer. Y yo me dejo convencer como una idiota. En esta casa está sucediendo algo extraño. Y caray, ni se dan cuenta. Vaya, por Dios. Ahora se ha largado. Que sea lo que Dios quiera. Intenté decirle al señor Farrell que algo raro estaba sucediendo. Necesito un buen trago. No bebo desde que hice la promesa, pero que Dios me perdone. No he estado tan nerviosa desde que soy negra. Iré a ver a la señora Farrell. Me voy. Sé que Simon quiere hacerme una revisión, pero no hace falta. Me encuentro bien. ¿Y qué pasa con tus pesadillas? No me preocupan. Pero si tú quieres que vaya, te complaceré. Quiero que vayas, Susan. Oye, ¿qué ha pasado con él si esta tarde no ha aparecido? Ah, tendrá problemas con su hermana otra vez. Vendrá más tarde. ¿Diga? Hola, Marta. No, espera, se lo preguntaré a Susan. ¿Preguntarme qué? Marta estaba citada con Cora ayer a la hora de almorzar, pero no apareció. La llamó a su casa y nadie le contestó. Ya aparecerá. Escucha, no te preocupes por Cora. Intenta llamarla a su casa más tarde. Sí, de acuerdo. Muy bien, adiós. Te manda saludos. Y hablando de gente que no aparece, ¿qué le habrá pasado a nuestro ilustre jardinero? ¿Tenía que volver a recoger esa basura? Oh, ya sabes cómo son. ¿Por qué no le llamas a su casa? Es hora de ir al médico, pequeña. Está bien, cariño. Adiós. Adiós. Esto te ayudará a dormir. ¿Dices que te encuentras cansada a veces? Sí, estás un poco pálida. Las últimas noches no he dormido muy bien. He tenido pesadillas como antes. ¿Por qué no me lo dijiste? Simon, no necesito tomar eso. ¿Entonces me dejarás probar otro sistema? ¿Qué sistema? Una sesión de hipnosis. Simon, no tiene ningún sentido. Si no lo tuviera, no te lo propondría. Bueno, inténtalo si quieres, pero no servirá de nada. Exacto, no servirá de nada. ¿Entonces? La hipnosis
precisa de una total y absoluta cooperación y concentración del paciente. De acuerdo. Lo intentaré. Así me gusta. Adelante. Vamos a ver, recuéstate en el sofá. Hacia atrás, apoya la cabeza y relájate. Ponte cómoda. Asegúrate de estar en una posición realmente cómoda, ¿no? ¿Estás bien? Uh-huh. Separa las manos y apóyalas en las piernas. Eso es. ¿Te sientes cómoda de verdad? Uh-huh. Muy bien. Ahora, quiero que mires esto fijamente. Así. 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 Muy bien. Muy despacio, cierra los ojos. Ciérralos. Y manténlos cerrados. Quiero que escuches y retengas la primera voz que oigas dentro de ti. Abre los ojos de nuevo lentamente. Muy lentamente. Los párpados te pesan. Te está entrando sueño. Mucho sueño. Mucho. ¿Quieres dormir? Eso es. Los ojos cerrados. Duérmete. Duérmete. Mantén los ojos cerrados. Duerme. Duerme. Duerme profundamente. 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 Susan, ¿puedes oírme? Yo me quedo con mamá. ¿Cómo te llamas? ¿Te llamas Susan Farrell? No, me llamo Susan Walker. ¿Cuántos años tienes? 10. ¿Qué te ocurre, Susan? ¿Por qué lloras? Están enterrando a mi mamá. ¡Odio a tía Cora! No quiero ir contigo, no quiero irme contigo, no te quiero. ¡Quiero quedarme con mi mamá! ¡Quiero a mi mamá! ¿Qué pasa, Susan? ¿Dónde estás ahora? A salvo. ¿Dónde? En el mausoleo. ¡Susan! ¡Susan, escúchame! Cuando cuente tres, te despertarás. No recordarás nada de lo sucedido. Recuéstate. Muy despacio. Recuéstate, Susan. Te sientes relajada y muy descansada. Uno, dos, tres. Abre los ojos lentamente. Muy lentamente. ¿Cómo te encuentras? Me encuentro muy bien. Perfecto. Eso es bueno. ¿Ya no tendré más pesadillas? Estoy seguro de que dormirás estupendamente. Sí. Gracias, Simon. Saluda a Oliver. De tu parte. Con la doctora Logan, por favor. Doctora Tus. Gracias. Ronnie, soy Simon. Sí, sí, hace mucho tiempo. Estoy bien, muy bien, estupendamente. ¿Y tú?
Ah, me alegro. Por lo que he leído en la prensa, tu serie de conferencias ha sido un éxito. No. La verdad es que no te llamo precisamente por eso. Ronnie, tengo un problema. No, se trata de una paciente. Deja que te lo explique. Mi diagnóstico inicial es el de una extrema esquizofrenia regresiva. Es un caso que llevo personalmente. Acabo de presenciar una regresión esquizofrénica aguda, con manifestación de impulsos internos y con proyección psíquica externa, incluyendo transformaciones faciales y de voz. Sí, solamente una sesión. Ronnie, nunca había visto una cosa semejante. Por eso te he llamado con urgencia. Escucha, me interesa mucho esta paciente. La conozco desde que era una niña. Ahora tiene 30 años. Sí, manifiesta un proceso de posesión. No sabías de mi existencia. ¿Quién eres? No me... Esto te lo explica por sí mismo. Es una manifestación clásica de esquizofrenia. Admito que la voz del diablo es impresionante, pero la transformación física es... increíble. ¿Cómo es esa transformación? He visto un resplandor verde que salía de los ojos de Susan. Escucha, Ronnie, yo no estoy acostumbrado a ver pacientes que irradian resplandores. Simon, si se trata de una posesión demoníaca, mis sugerencias pueden parecerte muy anticientíficas. Si tu relación con esa paciente es tan cercana, deberías mantenerte al margen. Somos íntimos. Estoy obligado. No puedo mantenerme al margen. Entiendo. Querría que me dejaras las cintas y todo su historial clínico, ¿conforme? Ronnie, me eres imprescindible en este caso. Susan es algo muy especial para mí. Plantas y jardines. Vengo de plantas y jardines. Creo que se ha equivocado de casa. No, señora, esta es la... Sí, esta es la dirección. Ustedes tienen jardinero, ¿verdad? Nosotros solo tratamos con los jardineros. No tenemos intención de sembrar nuevas plantas. Escuche, señora, yo solo las traigo, no las planto. ¿Comprende? Tiene que haber una equivocación. ¿Por qué no entra y llama a su empresa? El teléfono está en la cocina. Sí, de acuerdo. Sí. Por allí. ¿Por allí? Bonita. Pero usted lo es más. ¿Por qué no llama antes? ¡No! ¡Por favor! Primero llame. Y luego subimos. Está bien.
¿Susan? Te has hecho daño. Cariño, baja. Susan, ¿qué ha pasado con el teléfono? Susan, ¿te encuentras bien? Estoy aquí, Oliver. Lo siento, cariño. Estaba tomando un baño. La visita de Simon me ha dejado exhausta. Baja, por favor. Precisamente quería que habláramos de eso. Oliver, no podemos dejarlo para mañana. No, no podemos dejarlo para mañana. Quiero hablarlo ahora. Ahora estoy demasiado cansada. Lo dejaremos para mañana. Susan, ¿qué quieres decir con demasiado cansada? Susan. Mira esto. Escucha, Ronnie, tú y yo sabemos que esto no es más que pura teoría. No quieres entenderlo, Simon. Tú has leído el diario y eres un hombre inteligente. Todo cuanto viste está reflejado aquí, en este diario. La posesión ha comenzado ya. Eso es lo que intento decirte. Conforme, conforme, pero es increíble. A mí me resulta increíble. ¿Qué podemos hacer, Ronnie? ¿Podemos? Tú. Eres tú el único que puede hacer algo. He leído en el diario la vida y muerte del padre de Susan. Ahí tienes la respuesta de todo. ¿Crees sinceramente que eso servirá de algo? Es la única oportunidad. Tienes que utilizar la corona de espinas y neutralizar la posesión. ¿Quién será? Oliver. Perdonen, siento interrumpirles así, pero... No, no te preocupes. Tenemos que hacer algo inmediatamente. Lo estamos haciendo. Te presento a mi colega, la doctora Ronnie Logan. Encantada, señor Farrell. Estoy colaborando con el doctor Andrews. Lo que va a decirle le resultará muy difícil de creer, lo sé, pero por favor, inténtelo. Está bien. ¿Qué es lo que tiene que decirme? ¿Has oído alguna vez el nombre de Nome? No tenemos tiempo, Oliver. He de decírtelo francamente. Nunca he tenido creencias religiosas. Dios, el diablo... No tengo fundamentos para aceptar una relación entre ellos y las personas. Pero en el caso de Susan, no existe otra explicación. ¿Explicación? ¿Explicación de qué? ¿De qué hablas? Solo quiero saber qué le ocurre a mi mujer. No es tu mujer. La mujer que vive contigo tiene el físico de Susan. Su rostro es exactamente el mismo, pero no es tu mujer. ¿Intentas decirme que Susan se está volviendo loca, que de una forma u otra la estoy perdiendo? Es un poder. Un demonio. ¡Un demonio! Es la posesión demoníaca del primogénito de la familia Nomed, nacida mujer. Es una poseída, ¿me comprendes? ¡Poseída! Ese demonio. Ah, está poseída por el demonio. Es, exactamente. Comprendo. Este libro lo explica todo. Está en posesión de la primera mujer nacida de los Nomed. Necesitamos tu ayuda. La necesitamos desesperadamente. Tenemos que confinarla. Tenemos que aislarla. No, no pienso confinarla. Tiene que haber otro modo. Tiene que existir otra solución. No tenemos alternativa. Oliver, tengo que seguir las instrucciones del diario. Vuelve a tu casa. Yo iré esta noche. Y procura mantenerte alejado de Susan. Como has oído, es evidente que no podemos confinarla. ¿Qué sugieres? Que vayas al mausoleo y consigas esa corona de espinas. Luego la colocas sobre la cabeza de Susan antes de que sea demasiado tarde. Este cuadro es poco corriente, ¿verdad? Si le interesa, tengo otro del mismo estilo. Este ya está vendido. Quiero este. Lo siento. Ya le he dicho que está vendido. No me importa. ¿Cuánto quiere por él? No puedo venderle algo que ya no me pertenece. Oiga, disculpe. ¿Eh? ¿Puedo hacerle una pregunta? ¡Eh, señora! ¡Maldita sea! ¡Devuélvamelo! ¡No se lo puede llevar! ¡Está vendido! Oiga, devuélvamelo inmediatamente. ¡No es mío! Oh, my God.
Susan, ¿qué haces acostada a las 5 de la tarde? Susan. Susan, despierta, tenemos que hablar. Es muy temprano. No, Oliver, es muy temprano, hemos de hablar ahora. Basta ya, Oliver, ya está bien. Hice lo que deseabas, fui a ver a Simon y no me pasa nada malo. Si te pasa algo malo, mira esto, ¿qué es? ¿Puedes decirme qué está pasando aquí? ¿Qué es esto, ¿Qué es lo que te ocurre? Esa pintura me gusta. Susan, has de ser sincera conmigo, si no, no podré ayudarte, ni Simon tampoco. Nadie podrá hacerlo. A la mierda con Simon. Lamento lo de esta tarde. Quédate con el cuadro si lo deseas. Caramba. ¿Por qué no dejas las cosas en paz? Susy, no es más que un plato. ¡Y no me llames Susy! ¡Lo odio! ¿Puedo saber lo que te ocurre esta noche? Por el amor de Dios, solo intentaba ayudarte. ¡Sí! ¡Entonces ayúdame también con estos! Susan. Cariño. ¿Estás bien, amor? Pareces cansado. Acércate. Ven. Estoy muy bien. Solo quería saber si tú también lo estabas. Sí, lo estoy. ¿Sabes? Si te sucediera algo malo, no sé lo que haría. No me ocurrirá nada. ¿Estás segura? Te quiero mucho. Yo también. Ya lo sé. Mm.
Simon. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué estás haciendo aquí, Susan? Nada. Solo recordando. ¿Has visto a Oliver? ¿Dónde está? Llegando tarde otra vez. Me parece que está trabajando demasiado. ¿Sabes? Me quiere mucho. Yo lo sé. Y es que hay algo extraordinario en mi amor por Oliver y en esta casa. Esta casa guarda muchos recuerdos para ti, ¿verdad, Susan? Fui tan feliz aquí durante mi infancia y papá y mamá se querían tanto.
Creo que por eso mamá se murió. Porque no pudo vivir sin él. Esa no fue la causa de su muerte. Murió por culpa de la maldición de las mujeres Nomen. La misma que está dentro de ti. Voy a terminar la obra que le costó la vida a tu padre. Thank you.
¿Sabes lo que tienes que hacer? Simon, no lo sé. No puedo. Susan forma parte de ti. Tienes que hacerlo. Lo pusiste en libertad cuando eras niña. Ahora puedes devolverlo. No nos queda tiempo. Debes hacerlo ahora. Lo que ha pasado. Tendré que explicarte muchas cosas, Susan. ¿Dónde está Oliver? Luego, más tarde. Es el secreto y has vivido con él, como hizo tu padre y como lo hizo el suyo a su vez. Recuerda, nadie puede entrar en el mausoleo. Nadie. Ha ha ha!
the painful things, they take control and make us lose our wings to fly to where we'll be alone with memories. Let me live life free again to where I'm only me and not the child who I'm not meant to be. Let's blow the fire dead that's burning in my head. Let me live life free again. Dreams have come and gone, just swept away. They're not meant to stay. So all that's left is to play. The end. We'll finally close the book. We've reached the end. Let's hope we'll never look again to see the pain and live the fear we knew. We are free.